Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas tardes desde el terreno municipal, Luis Montero Barreto de Aría. Le vamos a llevarle la gran final, la finalísima de la 37 edición Torneo Fundación La Caja de Canarias de categoría juvenil, donde se van a enfrentar el Club Lucha Tao Sicar y el Club Lucha Unión Surtías Cabrera Medina, dos equipos que buscarán la victoria para salirse con el torneo Fundación La Caja de Canarias, el Tao, que es el actual campeón de la Liga Cabildo Insular de Lanzarote. Luchada que le llevamos a través de Biosfera Televisión, como cada semana a pie de terreno. En esta ocasión, como hemos comentado, desde el terreno municipal Ulpiano Rodríguez Pérez de Tía. En las labores de los comentarios hemos querido tener en esta tarde de noche a un luchador de base, a un luchador cadete del Club Lucha San Bartolomé Gráficame. Hablo de Jesús Afonso. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. Muy bien, la verdad. Bueno, Jesús, gracias por estar conmigo en esta retransmisión de la luchada final de juveniles. ¿Te decantas por el Tao o por el Luis Urtía? Bueno, la verdad que el Tao cuenta con una baja muy importante, como lo es Ian Pierre, y que es el puntal de su equipo. Y si uno de los luchadores del Tías logra quitar a Sebensui, ya sea mediante una separada o algo, la verdad que lo tiene bastante a favor, pero vamos a ver qué es capaz de hacer Sebensui. Correcto, ese Bartolomé, tu equipo que no pudo clasificarse para esta final. No nos pudimos clasificar, tuvimos un empate contra el Tías y al Tías haberle ganado al Tao por la baja de ambos puntales, pues se clasifica al Tías y desearle mucha suerte. Bueno, Jesús, de verdad que te expresas bastante bien, me alegro porque nosotros tenemos también a luchadores, en este caso deportistas, que bueno, que respondan a nuestras preguntas, Jesús. En cuanto también a la luchada en sí, aparte de Jean-Pierre, pues el Tao, con la baja de Jean-Pierre, el Tao aparte pues tiene a Sebensui, tiene a luchadores importantes, Jorge Quintero, otro muy importante en la puntalía. ¿También está lesionado Jorge? Jorge Quintero está lesionado también, causa baja por él, tiene el hombro. Bueno, pues nuestro invitado sabe más que nosotros. En cualquier caso, los hermanos Martín, Eliezer y José Manuel son los referentes del Tía junto con Joel Cabrera. Creo que la luchada estará bastante interesante y tendrá que trabajar mucho Sebensui para poderlo llevar a la arena. Sí, la luchada la verdad que va a estar muy entretenida, a ver qué nos depara. Bueno, gracias, Jesús, seguimos hablando en nuestra mesa de trabajo. Bien, por las impresiones de nuestro invitado y comentarista Jesús Afonso, luchador cadete del Club Lucha San Bartolomé Gráficame. Adelante, continuamos e intentamos buscar algún protagonista. Renovados saludos, telespectadores de Biosfera Televisión, seguidores de Manos Arena. Ya está el equipo del Club Lucha Tao, que hace como local en el terreno Luis Montero Barreto Daría. Recordamos final del torneo Fundación La Caja de Canarias. El Club Lucha Tao, que lo hace con los siguientes luchadores: Sebensui García, Víctor Rodríguez, Ezequiel de la Fuente, Guayacén Morales, Hugo Benítez, Andreu Quisque, Omar Salah, José Andrés Hernández, Marco Ramos, Nausea Armas, Mensei Sanguino, L.S. Martín, comandador, Ayonar Carballo. Hace acto también de presencia en el terreno del Club Lucha Unión Surtidas con los siguientes luchadores: José Manuel Martín, Joel Cabrera, Acomar Martín, Avian Reyes, Alejandro Santana, L.S. Martín, Rumen Rocío, Joel Perdomo, Junior Sánchez, Gabriel Álvarez, Yacín Vargas, Iker García, comandador, Francisco Aiza Pirañita, árbitro de la contienda, Francisco Hernández del Comité Insular de Lanzarote. En unos segunditos dará comienzo esta gran final. Bien, pues va a comenzar la luchada, Jesús, con luchadores de base. Pues son luchadores de base, Eliezer Martín lo hace por el Club Lucha Tao. Y el luchador del Tías, la verdad que no. Ahora mismo me quedé 43 amigos. Vemos un bonito toque por dentro, el luchador del Tao. Queda en tierra con el luchador del Tías. Se impone la primera, el luchador del Tao con toque por dentro. Bien, pues por el Club Lucha Tío lo hace el luchador Johnny Sánchez. Ahí está Messi Sanguino por parte del Tao. Se va el luchador de Luis Urquía. Se resiste el luchador del Tao. Agarrada bastante bonita disputada con luchadores de categoría infantil. Toque para atrás ahora del luchador del Tía. Qué bonito toque para atrás. Bastante bonito, sí. El Piraña, la verdad, que hay una gran labor con estos niños. Bien, pues lo hace por el Club Lucha. Unión Surtías, Gabriel Álvarez se va al muslo, todo que va atrás, intentaba y cae el luchador de Unión Surtías. Agarrada favorable al luchador del Tao.
Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor. Lo hace con el Cruz Yatao, el E.C. Martín. Miquel García lo hace por el Clucha Unión Surtías. El luchador del Tao que acumulaba la primera a favor, intenta toque por dentro, muy bonito, y a la arena. Muy bonito, la verdad. Repite Maño otra vez y Hueda con tierra y pone el primer punto al marcador. Pues Tao 1, Unión Surtías 0. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Clucha Unión Surtías. Junior Sánchez para hacer frente por el Clucha Tao, lo hace Mensei Sanguino. Toque por dentro de Junior Sánchez, que consigue el empate 1 en el marcador. Empata lucha. Empate a lucha. No, pone, perdón, me equivoqué yo, poner el primer punto para partida. Después vemos la segunda rueda del luchador del Tao, que con sacón de camisa da en tierra con el luchador del Tías y consigue el punto número 2 para su equipo, Tao 2. Tía 1. Continúa en brega por el Clucha Tao. El E.C. Martín le hace frente por el Clucha Unión Sur Tías. Yacín Vargas. Media cadera del luchador del Tías. Y a la arena, Yacín Vargas. Bien, pues vemos en el terreno al luchador del Unión Surtías, Junior Sánchez, frente al luchador del Club Chataos. La verdad que son luchadores alevines infantiles, amigos. Ahí está con Garabato, el luchador del Tía, Contrea. El luchador del Tabú, el Contrea. Bien, pues continúa en brega por parte del Clucha Tao, Nause Armas. El Unión Surtías lo hace con Joel Perdomo. La verdad que el luchador cadete del Tía es muy superior a los infantil o a Levin del Tao. Segunda agarrada con la primera a favor. Yacín Vargas lo hace por el Clucha Unión Surtías. Yacín Martín lo hace por el Clucha Tao. Puede conseguir el empate a 2. El luchador del Unión Surtías, la verdad que estamos viendo una bonita luchada de la primera silla. Jesús. Sí, la verdad, un ritmo vertiginoso, la verdad, para ser luchadores de base, está claro. Y se impone el luchador del Tías con un bonito toque para atrás y pone el empate a 2 en el marcador. Efectivamente, consigue el empate a 2. Yacín Vargas por parte del Clucha Unión Surtías. Marcador Tao 2, Unión Surtías 2. Bien, pues vemos a Junior Sánchez por parte del Clucha Unión Surtías. Marco Ramos lo hace por el Clucha Tao y nuevamente consigue completar la seguida. Tao 3, Unión Surtías 2. No le da tiempo ni a desarrollar las agarradas. No, amigo. La verdad que no. Jesús. Mucha segunda, velocidad. Pero. Sí, segunda agarrada con la primera a favor. Joel Perdomo lo hace por el Clucha Unión Surtías. La OCE Armas lo hace por el Clucha Tao, punto para el Tías, marcador empata 3. Bien, pues vemos a José Hernández por parte del Clucha Tao. Por el Clucha Tío lo hace Yacín Vargas. Yacín Vargas, luchador del Tías. Aquí podemos ver una agarrada bastante igualada. Sí, la verdad que sí. Son dos luchadores bastante encontrados. José Andrés Hernández, quien da en tierra con el luchador del Tías, que protesta porque tiene que caer afuera de las líneas del terreno. Sí, la verdad que no estaba conforme con la decisión del árbitro, pero Pacuco se la ha dado al luchador del Tao. Ya vemos que el Tías pone en silla a un hombre importante como es Rumen. Efectivamente, Rumen Rocío, el luchador cadete, que será el rival de Marco Ramos, que contiene en brega por parte del Tao. Marcador empata 3. Rumen se va al mulo, toque para atrás y da en tierra
muy superior el luchador del TIE. Efectivamente, nos da tierra con Marco Ramos, agarrada favorable a Rumen Rocío, que la verdad que ha cogido bastante cuerpo el luchador del TIE. Sí, se ha notado mucho el entreno de este chico. Bien, pues contra la brega por parte de Lucha Unión Sur Tías, Joel Perdomo, el Tao lo hace con Omar Salat. Omar Salat es luchador cadete. Perdón, infantil. Omar es infantil y Joel Perdomo es luchador cadete. Aquí ponemos una agarrada bastante disputada entre los dos bregadores. Ahí está intentándolo, intenta atravesada Omar, intento de coger el muslo de Joel Perdomo. Están disputando esta bonita agarrada estos dos luchadores. Infantil, luchador del Tao, que viste con calzón blanco, camisa verde. Cadete, luchador del Tía, que viste con calzón negro, camisa blanca. Garabato de Omar Salah. Y a la arena, Joel Perdomo. Bonito, muy bonita la agarrada, muy bonita. Segunda agarrada con la primera a favor. Lo hace por el Clucha Tao Sicar. José Andrés Hernández. Le hace frente por el Clucha Unión Sur Tías a Yacín Vargas. Ahí está José Andrés nuevamente intentando dar en tierra con su rival. Ahí lo intenta ahora de Garabato. José Andrés se defiende y así intenta ahora media cadera. Están compitiendo Garabato nuevamente y a la arena. Espectacular, impresionante, fantástico, sensacional. José Andrés Hernández Guillén, que parece que se ha hecho daño otra vez en la caída. Se lo hemos caído en un montoncito de arena, pero muy bonita la agarrada, la verdad. Sí, la verdad que José Andrés fue muy combativo, insistió y llevó la arena al luchador del Tía, que se duele de la caída, pero seguro que se va a recuperar. Y agarrada para el luchador del Tao, José Andrés Hernández Guillén, quien suma el punto número 4 para su equipo. Tao Sicar 4, Unión Sur Tía, Cabrera Medina 3. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor de Rumén Rocío, que lo hace por el Club Lucha Unión Surtías. Marco Ramos lo hace por el Club Lucha Tao. Ahí se va el bolo, muy superior. Muy superior, muy superior. Ya tanto con Eliezer como con Rumen, los cadetes que tiene el Tía ahora mismo, para pararlos van a tener que sacar uno de los grandes del Tao. Bien, pues con de hombre, en este caso, con la primera a favor, queremos decir, Omar Salada lo hace por el Clucha Tao, Joel Perdomo lo hace por el Clucha Unión Sur Tías. Ahora Joel Perdomo tendrá que ir al ataque, que tiene una en contra. Bien, pues ahí lo está intentando Joel Perdomo, garabato nuevamente de Omar Salada y a la línea nuevamente Joel Perdomo. Tremendo garabato de Omar Salada, quien da en tierra con el luchador cadete del Unión Sur Tías, Joel Perdomo, y sube el punto número 5 para su equipo. Repite maña y las dos de garabato y a la arena. Efectivo con el garabato. 5 sí. Para Tao, 4 para el Unión Sur Tías. Pues el rival de José Andrés Hernández, que continúa en breve por parte del Club Yatao, Eliezer Martín, luchador cadete, evidentemente superior Eliezer a José Andrés. Está claro, ha demostrado ser el mejor cadete de la isla y es muy superior. ¿Consideras que es mejor cadete que tú? Yo, a punto de vista, hay que ser objetivos, pero para mí Eliezer está un puntito por encima mía, pero bueno, habrá que entrenar para que sea lo contrario. Sí, pues este nuevamente Rumen Rocío dando tierra con el luchador del Tao. Y a continuación pues nos vendrá la agarrada entre Omar Salah, que continúa en brega. El Unión Surtías lo hace con Javier Reyes. Buen luchador también, el luchador juvenil del... Sí, la verdad, yo me las he visto y me las he deseado con él. Es muy buen luchador y siempre va al ataque, nunca espera. Llevamos una bonita agarrada aquí. Bien, pues ahí están disputando esta agarrada. Garabato de Avián. Avián también es un chaval infantil que va para arriba. Amigo. Sí, la verdad es que tiene una muy, muy buena proyección. Avián tiene un garabato muy, muy potente que si es capaz de hacerlo, es muy difícil controlar. Bien, pues ahí está intentándolo Avián Reyes, se defiende Omar Salab. Luchadores canteranos de ambos equipos, Omar Salab del Tao y Avián Reyes de la Unión Surtías. Una final donde los nervios siempre están a flor de piel y te puedes jugar una mala pasada. Efectivamente, bueno, pues lo sigue intentando, la verdad que estamos presionando una lucha espectacular. Está intentando jugar abajo, girado, intenta girar hacia adelante y no consigue. Avián Reyes da tierra con Omar Salá y se ubica la primera a favor
Luis Urtías, como bien comentamos en la presentación, Jesús puede aprovechar las bajas importantísimas de Jean-Pierre Moreno y de Jorge Quintero, sí, que son dos hombres en la puntalía del Tau. Y sí, la verdad es que tiene dos bajas muy, muy importantes, como son las de Jean-Pierre Moreno y Quintero, Jorge Quintero, y van a jugar una pasada fundamental. Bien, pues conseguida la segunda, Alexis Martín, José Andrés Hernández. Nuevamente Rubén da tierra con Andro Huizque y pone el punto número 6 para su equipo. Tau 5, Unión Surtías 6. Segundo enfrentamiento con la primera a favor. Avián Reyes, Unión Surtías, Omar Salah, Cude Lucha Tau. La verdad que estamos viendo, lo hemos repetido, amigos, una lucha muy dinámica, rapidita y sí, muy buenas agarradas en esta categoría de juveniles, en esta final, donde participan luchadores alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Sí, la verdad que se ha notado mucho la baja de los equipos, que han tenido que sacar luchadores de baja edad y está viendo una lucha muy, muy dinámica, muy rápida. Pues ahí se fue al muslo Javier Reyes y consigue dar la segunda, completa la seguida fuera de brega Omar Salah, se va al Tías en dos puntos, Tau Sicar 5, Unión Surtías, Cadena Medina 7. Continúa en brega por esta lucha, Eliezer Martín, el Tau lo hace con Hugo Benítez, juvenil. Eliezer demuestra también su potencial y lo lleva a la arena, se ubica la primera a favor. Pues el Tau está poniendo ya los jones importantes del Tau. El Tau lo hace con Ezequiel de la Fuente, continúa brega por parte del Culucha, Unión Surtías, Rumen Rocío, Ezequiel juvenil, Rumen cadete. Dos valores importantes de la base en Lanzarote. Una agarra disputada que estamos obligados al luchador del Tau, porque tanto al tener el marcador en su contra como tener menos hombres por detrás. Y tiene que ir a por él. Correcto. En cuanto al campeonato de cadetes, amigo Jesús, no tuvo suerte Lanzarote. En el trofeo Alfredo Martín, selecciones cadetes. No pudimos pasar de Fuerteventura, que ha sido una lucha, la verdad, que muy, muy disputada en las semifinales. Y bueno, por lo menos le conseguimos ganar a La Palma en tercer y cuarto puesto y nos llevamos el tercer puesto para la isla, para bueno, casa. Pues un puesto importante, creo que estuvo bastante bien. Nosotros lo transmitimos íntegramente en directo. Vemos como lo está intentando un poquito más el luchador del Tau, está intentando entrar, leyendo por él, pero la verdad que Rumen tiene una buena posición y es complicado entrar. Bien, pues ahí se va el muslo. Bien, pues ahí está intentando lo de Rume con una potente burra. Vence de campo bajo la bocina, amigo Pepe. Pues con una bonita burra dio en tierra Gómez Rocío. Vence la primera a favor, ya con el tiempo prácticamente vencido y de la primera. Pues con el brego por parte del Culucha Unión Surtías, Javián Reyes, el Culucha Town. Bueno, pues no conozco a este chico, Pepe. Creo que es Guayasín Morales, el luchador del Tau. Ahí está con Calabato. El luchador Avián Reyes, un luchador también bastante combativo, el luchador del Tías, como hemos comentado. Avián Reyes, un hombre que siempre va al ataque. Sí, la verdad es que siempre intenta ir al ataque, siempre intenta ir por el contrario y ahí lo vemos halladito abajo con el hombro por debajo, intenta hacer un toque por dentro. Se defiende muy bien el luchador del Tau, pero vamos a ver cómo transcurre la agarrada. Bien, pues ahí está intentándolo ambos luchadores, atravesada de Avián Reyes. Pero el colegiado lo vio claramente y
cae el luchador del TIA, creo que acertó el colegiado. Sí, un agarrado dudoso, pero la verdad que estuvo muy fino el colegiado y vio cómo apoyó la mano el luchador del TIA. Bien, pues Alexis Martín nuevamente con toque para atrás, la tierra con Hugo Benítez, y pone el 5, Tao, 8, Unión Surtías. Vemos cómo sale ya Sebensú y García para hacerle frente a Eliezer, que la verdad que para mí es del Tao es el único hombre que lo puede llevar a tierra. Pues el mandador del TIA, Pireñita, que mandó también a calentar a los hombres fuertes, como José Manuel Martín, como Joel Cabrera. Vamos a ver aquí una bonita segunda agarrada con la primera a favor luchador del TIA y a ver. Sí, se adjudicaba la primera con una potente burra Gómez frente a Ezequiel de la Fuente, quien va a intentar empatar a luchas con el luchador del TIA. Veremos una bonita agarrada nuevamente con estos dos luchadores juveniles. Veremos al luchador del Tao, tiene que ir a por él, no le queda de otra, va a 5-8 perdiendo el marcador y es un hombre importante en las filas del Tao ahora mismo. Ahora Rumen puede ver venir a Víctor, perdón, a Ezequiel de la Fuente. Una agarrada muy importante al devenir de la lucha, Pepe. Sí, es una agarrada importante ya que Ezequiel de la Fuente pues, es un hombre de la parte de los puntales del Tao. Y está claro que si no pasa de Rume, perderá el Tao un hombre bastante importante. Pues debe intentar el luchador del Tao. Ha molestado a ambos luchadores por pasividad la brega. Tres amonestaciones para ambos luchadores. Si no lucha el luchador del Tao, pues. Sí, la verdad que Ezequiel debería por él, debería hacer alguna maña y aunque intentar sacar de la falta o tirarlo y. Pues y vemos que no lo hace con demasiado ímpetu. Llega fuera de las líneas reglamentarias del terreno el colegiado Francisco Hernández. La invita al centro del mismo donde restan 30 segundos de agarrada. Donde tiene que intentarlo Ezequiel de la Fuente, ya que si se le aplicaba o se le aplicara otra amonestación a los dos por pasividad, prevalece la lucha a favor de Rubén Rocío y quedaría eliminado el luchador del Tao. Bien, pues. Le va a cantar la cuarta amonestación, como sigan así, Pepe. Tiene que luchar, Jesús, tiene que intentarlo Ezequiel. Sobre todo Ezequiel, el TIA tiene una lucha a favor y tiene que ir Ezequiel a por él, está claro. Pues se va el tiempo. Ezequiel, bueno, tampoco puede entrarle a Rubén. Rubén también es un hombre que bueno, ha cogido bastantes condiciones físicas. Y un chaval que es cadete, como sí, como sí, tú, es cadete, ¿sabes? Segundo año, sí, ya la verdad que está entrenando muy bien y se nota la progresión de Rumen en poco tiempo. Correcto. Bien, pues el tiempo se va a ir en esta segunda agarrada. Se va a separar. Y queda eliminado el luchador del Tao, el tener la lucha en contra. Marcador, Tao 5, Unión Surtidas 9. Ahí se queda extenuado el luchador del Tao. A ver la impotencia de Jesús cuando no puede derribar al rival. Mira, Jesús Afonso, que el año que viene, la temporada que viene, se marca lo ve, supongo. Está la cosa, no está la decisión tomada, Pepe, todavía, pero bueno, no se sabe todavía. ¿Qué tiene oferta de otro equipo? Bueno, no, oferta como tal no, pero me gustaría probar cosas nuevas. Yo creo que todo tiene un principio y un final y me gustaría ver experiencias nuevas, a ver. Bueno, pues quizás cuando escuche sus palabras, hombre, no sé, estás a gusto, San Bartolomé, supongo, ¿no? No, sí, a gusto estoy, la verdad que me han tratado muy bien, tanto los mandadores como la directiva, muy contento con ellos, la verdad. ¿Y tú eres familia de Alejandro Afonso, el puntalá de Aridane? Sí, primo. Primo de Alejandro Afonso. Por cierto, mañana se enfrenta al Antiguo. Tiene una semifinal de la Liga Regional, que el Antiguo es un equipo muy compacto, con uno de los mejores puntales de Canarias, pero todo es posible. No, y Alejandro está en su mejor momento, la verdad, está muy muy fuerte y veremos el devenir de la lucha. Efectivamente, iba a comentar que Alejandro está haciendo una temporada increíble y se verá sin duda una gran luchada. Bien, pues el segundo enfrentamiento, ahí está intentando la vía de Garabato, intenta contraer al luchador del Tao, un luchador muy fuerte. Sí, tiene un Garabato muy potente, pero vemos que el del Tao tiene una envergadura muy buena y lo sabe defender bien. Pues voy a ser Morales, el luchador del Tao.
Ahí se va el muslo a Bian, está bastante colgado. El luchador del Tías que lo está intentando. Intenta atravesada y ahora sí. Ahora sí, repite maña, pero esta vez la hace efectiva y dan tierra con el luchador del top. Lo consigue el empate a lucha Javier Reyes. Pues ahí vemos ya a uno de los puntales del Tao, Chevesu García, que será rival de Ezequiel Martín, que continúa en brega por parte del Cucho Luis Urtía. Mucho trabajo por delante para Chevesu García. Chevesu se va a tener que poner la ropa a trabajo, como quien dice, y tendrá que ir a por él, Eliezer, a verlas venir. Y Chevesu tiene que ir a por él, gastar las menos energías posibles, porque le queda mucha gente por delante. Bien, pues ahí lo intentaba el toque para atrás Eliezer Martín. Llegaba fuera de la línea reglamentaria del terreno. La luchada dominada por el equipo que entrena Francisco Aiza. Marcador, Tao Sicar 5, Unión Surtidas Academia 9. Final del torneo, Fundación La Caja de Canarias de categoría juvenil. Vemos en el terreno a Chevesu García por parte del Crucha Tao, Eliezer Martín por parte del Crucha Unión Surtidas. Me va a hacer en su intentando entrarle a Eliezer, pero no es difícil, Pepe, ya que Eliezer tiene una buena, muy, muy buena posición y lo tiene que intentar. Tiene también que echar alguna lucha para que no le canten la falta. Eliezer es el último año cadete. Bueno, pues ahí caía Eliezer, pero fuera del terreno, el colegio había sonado el silbato y de nuevo haciendo lo mismo. Te decía que Eliezer es el último año de cadete. El último año cadete, sí. ¿Y tú también? No, ahí me queda uno. ¿Te queda otro año más de cadete? Ahí me queda otro año más, bueno, de cadete. Pues. Pues importante otro año que mantenga la categoría de cadete. Sí, hay que aprovechar ahora para aprender. Si no aprendes ahora, no aprendes nunca. Bien, pues lo estaba intentando de toco por dentro. Chevesu García. Bien, pues de verdad que lo están intentando. Está... Vemos una bonita arrada. Está Chevesu yendo por él. Y Eliezer defendiéndose muy, muy bien, yendo a alguna lucha. A ver qué depara. Pues el resto. Nah, el marcador está mal, lo lleva el colegiado. El colegiado ahora porque se bloqueó al electrónico. Ahí está el colegiado mirando su cronómetro. No puede quedar mucho tiempo esta primera agarrada. Toque por dentro de Seven Suite, de nuevo fuera de las guías reglamentarias del terreno. Pues se reanudan los pocos segundos que restan de este primer enfrentamiento entre Chevesu García y Eliezer Martín. Comento siempre, Jesús, que bueno, si es separada la segunda rara es cara a cruz. Sí, está claro. El sistema reducido, pues... Vemos un muy bonito cango, Pepe, que le hace al Chevesu a dar el paso, se queda vendido de cango y Eliezer lo aprovecha ahí. Pues esto se sube al pensar que había fuera de la línea de terreno. Pero bueno, el colegiado interpretó como que se la dio al luchador del TIE. Bueno, pues continúa en brega por parte de Cucho Luis Urtía, uno de los protagonistas, el cadete Rumen Rocío, el rival Víctor Rodríguez. El otro luchador destacado del club Chatao. Pues la luchada dominada por el equipo que entrena Francisco Aiza. Marcador Tao 5, Unión Surtidas 9. Y con la primera en contra, Chevesu ante Eliezer. Sí, ya Eliezer, ahora Chevesu tenía que hacer el doble trabajo. Ahora vemos que una bonita va grabando para adelante y dan tierra a la primera con a Rumen. Pues Víctor Rodríguez con garabato girado da la primera a Rumen Rocío, que parece que se ha hecho daño en la caída. Esperamos también que se recupere el buen luchador de la Unión Surtidas, que está realizando un gran trabajo para su equipo y una buena actuación a nivel particular. Luchada de la 37 edición Torneo de Federación de la Caja de Canarias, la finalísima que disputan el Club Lucha Tao Sicar y el Club Lucha
Unión Sur Tías, Cabeza Medina y todo ello llevándolo a todos los hogares de Lanzarote a través de Biosfera Televisión, como cada semana a pie de terreno del año 2013. Biosfera Televisión, la televisión del deporte vernáculo de la lucha canaria. Ahí se restablece Rubén Rocío, se saludan como nobles que son ambos luchadores. Agarrada favorable a Víctor Rodríguez. Vamos a ver la tercera y definitiva agarrada entre estos dos luchadores. La que viene ahora. Bueno, vamos al tercer enfrentamiento con empate a lucha. Lo hace por el club Chacao. Guayacén Morales le hace frente por el club lucha Unión Surtías. Fabián Reyes. Agarrada importante para los intereses del club Chacao. Esa es espectacular. Repita agarrada y a la tercera va la vencida, como quien dice. Y muy, intentó, muy bonita partelera. Intentó tocar para atrás el luchador del Chacao, pero entró con esa atravesada partelera el luchador del Tías y coloca el punto número 10. Se ha de retirar el luchador del Tías, Javier Reyes. Nos vamos al segundo enfrentamiento por la primera, a favor, Elise Martín, luchador cadete del club Chacao, Luis Urtías, Jesús García, luchador juvenil del club Chacao. Ahora la agarrada se adjudica. Vimos una bonita agarrada. Yo la vi. No la vi. La no estoy a favor del árbitro, la verdad, pero bueno, tomó esa decisión, lo habrá visto mejor que nosotros, pero. Pues no se sabe. Favorable a Jesús García. Empate a lucha. Se consigue el empate a lucha, lo veremos en la tercera y definitiva agarrada. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor de Víctor Rodríguez con lucha a Tao Sicar. La primera favorable por el luchador del Tao. Rumen Rocío de Cruz de Turquía. Rumen Rocío que tendrá que intentarlo para conseguir el empate a luchas. Y verse en un posible tercer enfrentamiento. Sigue entrando aficionados al terreno de lucha Luis Montero Barreto de Arida, ya que una vez finalizada la final de juveniles, nos vendrá la gran final de la tercera categoría entre Lucha Tinajo, Lemorco y Lucha Unión Norte Orbecame. Fueron amonestados por pasividad ambos luchadores. Tiene que ir Rumen a por él, Pepe. Tiene que. Ahora al revés, ahora se han cambiado los roles y tiene que ir Rumen a por luchador del Tao. Bien, pues se va el tiempo. Restan 30 segundos. Nuevamente amonestado por pasividad. Bien, pues colegiado les para y de nuevo a centro del terreno. Restan 20 segundos agarrada y tiene que ir Rumen a por él, sea como sea. Y el luchador del Tao, a, como quien dice, a verlas venir y a intentar que pasen los segundos y sumar un punto más al marcador. Efectivamente, por las impresiones y comentarios de nuestro invitado y comentarista Jesús Afonso, el luchador cadete del Club Lucha San Bartolomé, que nos acompaña en esta gran final de juveniles que disputan el Club Lucha Tao Sicar. Y esto es Lucha Luis Urtías, Cabrera Medina. Bien, pues ahí está de nuevo la agarrada reanudada. Restan 19 segundos. Mira cómo lo intenta descolocar el luchador del Tía, Rumen. Y intenta ir a por él, pero una posición muy defensiva y ahí agachadito. Es difícil entrar. Efectivamente, un hombre. Víctor Rodríguez, un hombre que está aguantando bastante bien. Tiempo reglamentario al cerebro de en contra que ha eliminado el luchador del Tías. Marcador Tao 6, Unión Surtías 10. Ahí vemos el suelo a Rumen. Es normal, está, el hombre ya está cansado, ha llevado a tierra varios contrarios. Y efectivamente, hizo una gran luchada para su equipo y una anotación a nivel particular y recibe los aplausos del público. Lucha muy, muy decisiva ahora para el devenir de la lucha. La agarrada crucial
para el desarrollo final de esta gran final, ya que Sebesu García y Alexia Martín empatan la lucha. Y en esta tercera, Jesús Afonso, creo que es muy importante de cara a... Muy, muy importante. Si Eliezer consigue dar en tierra con Sebensui, se le pone muy, muy de cara al tía. Correcto. Ahí está el tercer enfrentamiento con el empate a lucha. Sebensui García, Cuya Tausicar, Eliezer Martín, con lucha Luis Ortiz, Cabrera Medina. El luchador que viste con calzón blanco, camisa verde, juvenil. El luchador que viste con calzón negro, camisa blanca, cadete. Se lo está poniendo bastante difícil el S. Martín a Sebensui García. Tiene que estar muy serio Sebensui y ir a por él con certeza. No se puede equivocar porque al ser la tercera y definitiva, con un fallo ya se va al punto al tío. Correcto. Vemos muy buena forma a Eliezer. Eliezer está, la verdad, que muy entrenado y tiene una temporada, la verdad, que muy buena para él. También el Pirañeta, Francis, creo que está haciendo un buen trabajo con la base del TIA. Sí, la verdad que el Piraña, la verdad que hay un trabajo impresionante con los luchadores del TIA. Muy Vemos bonito. Cómo con desvío Sebensui García dan tierra con Eliezer y sube el punto al marcador, un 7-10. Bien, pues lo intentaba el luchador del TIA de toque para atrás y cómo vacía o desvía. Sebensui García, una maña bastante bonita, dan tierra con Eliezer, consigue la segunda agarrada en esta tercera. En el tercer enfrentamiento queremos decir, sube el punto número 7 para su equipo. Tao 7, Unión Sur TIA 10. Lo que estábamos comentando del mandador del TIA, la verdad que hay una gran labor con los chicos. Hay juveniles ahí que empezaron ya esta temporada y ya saben luchar, es mucho mejor que otros que llevan años luchando y eso hace demostrar el gran trabajo que está haciendo él en los entrenamientos. Sí, efectivamente, el Unión Sur TIA en la base, la verdad que está haciendo una buena temporada y tiene un bonito equipito juvenil donde hay integrado evidentemente el año que viene van a dar mucho que hablar, Pepe. Pone en silla uno de sus destacados. Efectivamente, Joel Cabrera también ha empezado hace poquito en la lucha canaria, pero un hombre que se le ve un luchador muy muy fuerte. Bien, pues ahí está el primer enfrentamiento de Víctor Rodríguez y Jacobo Martín. Vamos al estado del luchador de Luis Urtías. ¿Por dónde está la posición de Brea? No, por la cabeza. ¿Toma la posición de la cabeza? Toma la posición de la cabeza. Bien, pues ahí está de nuevo, a ver si ahora sí agarran a competir con una marcación contra el luchador del Unión Surtías. Vemos una bonita bardelera, espectacular. Espectacular, atravesada bardelera de Víctor Rodríguez, quien da tierra con Julio Martín, se ubica a la primera, favor. Pues otro duelo, en este caso, un duelo destacado, ya que ha sido nombrado destacado también Joel Cabrera y Sebensui García. Joel, un hombre fuerte, un chaval que ha comenzado hace poco en la lucha canaria y podemos ver un bonito enfrentamiento. Vamos a ver una bonita agarrada aquí. Una bonita agarrada y a ver qué depara. Sebensui tiene que ir a por él, Joel a verlas venir, como quien dice, y a ver qué hace Sebensui. Bien, pues este es el primer enfrentamiento de Sebensui García, que tiene un embrague por parte de Escucha Atao. Joel Cabrera lo hace por Escucha Unión Surtía. Joel Cabrera, como bien dice nuestro invitado, pues a verla venir y el que tiene que atacar es Sebensui García, ya que aún pues por detrás hombres importantes. Le queda otro destacado como es José Manuel Martín Camellita. Estados ambos luchadores por pasividad de la brega. Ahí lo intenta Sebensui García, intentaba esa palanca. Veo a Joel seguro hoy, la verdad que hay días que va muy a lo loco, pero hoy lo veo bien ahí ensilladito abajo y a ver. Bueno, Joel tiene unas caderas muy, muy buenas. Ahí está intentándolo nuevamente Sebensui. Se defiende bien el toque por dentro, Joel.
Ya se Bensui lo vemos quizás un poquito mermado. Ha tenido que pasar un hombre muy, muy importante como es Eliezer. Después se reanuda la ganada, restan 25 segundos, lo sigue intentando el luchador del Club Lucha Tao, Sebensu García, ahora, y lo a punto estuvo de llevar la arena, pasividad para Joel. Le cae la molestación Cabrera. Por la pasividad, Joel, para mí bien puesta, porque lo ha intentado muy bien Sebensu. Ahora ataca, atención que ataca ahora, Joel Cabrera y la tierra con Sebensu García. Lo intentó girar Joel, Sebensu y Joel se le echó encima y Sebensu cayó. Efectivamente, arrolló Joel a Sebensu, que a punto estuvo de girarlo. Y se adjudica la primera, el luchador que ven en pantalla, Joel Cabrera del Culto de Uchurtia. Sebensu va a tener que remar otra vez a contracorriente, igual que con Eliezer, ahora tiene la primera en contra y tiene que ir a por él después. Bien, pues nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor, Víctor Rodríguez, Tao Sicar. Unimos sus tías y con Arroyo también. Toque para atrás. Para atrás, ¿no? Luchador del Tao que sale de lesión, de una lesión en el codo, como vemos con ese vendaje. Y a lo mejor le puede pasar factura el tiempo sin entrenar, sobre todo con el fondo físico, pero vemos como ya está camellita en silla para hacerle frente. Efectivamente. Pues ahí vemos en el centro del terreno a Sebensu García, a Jesús, que tendrá que darlo todo para intentar buscarle empate a lucha con Joel Cabrera. Sí, tiene que ir a por él, está claro. Tiene una agarrada en contra y no le queda de otro que ir a por él. Pues veremos lo que sucede en este segundo enfrentamiento crucial para el Lucha Tao, que pierde 8-10 frente a la Unión Surtidas. Ahí está el segundo enfrentamiento con la primera a favor, Joel Cabrera, Unión Surtidas, Cabrera Medina, Sebensu García, Club Lucha Tao, Sicar. Dos amonestaciones para el luchador del Tías y una para el luchador del Tao. Correcto, nuestro invitado Jesús Afonso, cadete de San Bartolomé, que nos está ayudando bastante en la retransmisión de esta gran final de juveniles. Pues tiene que intentarlo Sebensu. Sí, tiene que ir a por él. Ahí están los dos luchadores cruzados arriba, con las bocas del pantalón cogidas. Vamos a la estación para ambos por pasividad. Ahora Sebensu también puede esperar que le pongan la cuarta amonestación si Joel no se mueve, porque queda tiempo de sobra y tiene tres amonestaciones. El luchador del Tía. Ahora tiene que intentarlo Joel Cabrera, ya que tiene tres amonestaciones. Y con otra que había eliminado, que tenga los luchadores a favor. Ahí está el Pirellita obligando a su luchador a que luche. El colegiado mira su cronómetro y a la calle Joel Cabrera. A la calle Joel Cabrera con un lucha a favor. Ya está, cuarta molestación para el luchador de... Cuarta para Joel, tercera para... Sí, para Sebensu. Para Sebensu, pues punto queda, para el Tao. Queda eliminado el luchador del Tía. Efectivamente. Yo creo que Joel no... Joel me da que no estaba... Que no sabía que tenía tres amonestaciones porque lo vi muy pasivo. No lo tuvo en cuenta Joel o no sé. Al entrenador lo vimos ahí. No se sabe. Que luchara, pero bueno. Pues nos vamos al enfrentamiento de Víctor Rodríguez y José Manuel Martín Camellita. Otro de los puntales de la Unión Surtidas. Sebensu ha pasado ya de dos hombres muy, muy fuertes. Y... Todavía le queda trabajo por delante, pero ya ha hecho bastante, bastante trabajo. Pues sí, la verdad que por el capítulo de amonestaciones eliminó a Joel Cabrera, y Joel con una lucha a favor. Y ahí está el enfrentamiento de José Manuel Martín y Víctor Rodríguez, que contiene brega por parte del Club Lucha Tao. Ahora ha cambiado el rol, ahora el que tiene que ir a por luchador del Tao es Camellita, porque es el único destacado que queda por su equipo.
Ahí está, muy bonito esto como dentro de Camellita, que anda en tierra con Víctor Rodríguez. Y se adjudica la primera a favor. Vemos un bonito toque por dentro y se adjudica la primera, como usted dice, Pedro. Bueno, Víctor ahí se ve que está lesionado ahí del brazo derecho. Sí, pero ha hecho una gran labor por el equipo. Ha venido a ayudarlo y la verdad que ha hecho varios puntos para el Tao. Pues veremos a continuación a Sebastián García, que es Antonio Ambrega por parte del Tao. Javier Reyes reaparece por parte del Club Lucha Unisurtía. Javier, que viene a llevar la arena a dos rivales. Y se enfrenta pues a uno de los puntales del Tao, que con muchos trabajos pasó de ser. Y por el capítulo de las amortizaciones, con una lucha en contra, eliminó a Joel Cabrera. Pues ahí está el enfrentamiento. Ahí se va el muslo. El luchador del Tao. Ahí lo tiene levantado Sebensué, lo tiene en el aire, se defiende Avián Reyes, no sale tirarlo, no puede, ahora sí, ahora espectacular. Sí. Ah, muy bonita. Madre de Dios, tremenda levantada que se ha hecho daño en la caída Avián Reyes. Como Sebensué García, pues nosotros diciendo que no podía, no sabía tirarlo y al final pues levantó por él y vamos. No, Sebensué en muy buen estado de forma y muy seguro con las cosas que hace y... Y la verdad que ya ha hecho un gran trabajo y le queda otro gran trabajo por delante. Pues agrada favorable a Sebensú García, que lo hemos extenuado. Y podemos ver el enfrentamiento final de Sebensú y José Manuel Camellista. Podemos. Esto es una suposición nuestra. Es una suposición. Y otra suposición es que seguramente si hay, llega ese encuentro, el Tía quedará con un hombre por detrás. Otra suposición, a ver si pasa primero del luchador del Tao. Efectivamente, si dieran tierra nuevamente con Víctor, quedaría en silla, pondría el punto número 11. Y quedaría un hombre por detrás. Y quedaría por detrás Tía. De Camellita, un luchador del Tía. Pues ahí está el segundo enfrentamiento con la primera favor, José Manuel Martín Camellita, Unido Surtía, Víctor Rodríguez, Julio Chatao, que ha molestado por Rubén Abrega. Ahí se reanuda la agarrada nuevamente. Víctor Rodríguez, que lo está intentando. Ahí pierde el agarre pantalón. Lo puede aprovechar José Manuel Martín. Ahí lo intenta y a punto. Casi estuvo, lo saca, casi lo saca. Una pardelera muy bonita. Lucha totalmente suelto. Un bonito traspié. Muy, muy bonito. Espectacular el traspié de José Manuel Martín, dando la segunda, completando las dos seguidas y pone el punto número 11. Y lo que habíamos comentado, Jesús, si se ven subida en tierra con Avián, pues se enfrentará a Camellita con un hombre detrás. Un hombre por detrás. Sebensué todavía le queda un duro trabajo por delante si quiere ganar esta gran final. Pues de momento está claro que ya queda solo Sebensué García por parte del Tao. Y a continuación se va a enfrentar a Avián Reyes en la segunda agarrada con la primera favorable al luchador y del si equipo pasa, que te dice. Todavía queda un buen hueso duro de roer como es Camellita y ahí con un hombre por detrás es muy peligroso. Pues nos disponemos a presenciar el segundo enfrentamiento con la primera favor de Sebensué García frente a Avián Reyes. Pues ahí está el segundo enfrentamiento ya, presto y dispuesto, Sebensué García frente a Avián Reyes. La lucha llegando a la retísima final, marcador, Tao Sicar 9, Unión Surtía de Escalera Medina 11. Ahí lo intenta, toque para atrás, toque y para atrás arena. Sebensué y pone el punto 10 al marcador. Punto número 10 para el Tao, 10 a 11 y el enfrentamiento que habíamos anunciado, Jesús, de Camellita y Sebensué García. Llega la agarrada decisiva. Con calzón blanco, camisa verde, destacado juvenil del Tao, Sebensué García. Con calzón negro, destacado juvenil del... Con sal negro, camisa blanca, queremos decir. Destacado juvenil del Club Unión Surtía, José Manuel Martín Camellita. 10 para Tao, 11 para Unión Surtía.
y como habíamos comentado con nuestro invitado, por detrás el luchador del TIA, por lo tanto Seven Sweet tendrá que intentar dar en tierra con José Manuel Martín. Seven Sweet tiene que ir a por él y Camellita ahí, si puede ir a por él, ir a por él, si no verlas venir. Y Seven Sweet mucho, mucho más mermado que Camellita, obviamente, porque ha tenido que pasar de rivales muy duros y a ver qué depara esta agarrada. Pues fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Ambos cruzados. Seven Sweet García, Tausicar, José Manuel Martín, Camellita, con lucha de Unión Surtida, Cabrera Medina. Vemos a Seven Sweet muy cansado, es obvio. Pero tiene que ir a por él, tiene que sacar fuerza, tiene que sacar orgullo y coraje, como quien dice, para ganar esta final. Efectivamente, pues le va a caer la segunda amonestación en este momento. Dos amonestaciones en la misma agarrada. Y con tiempo para la tercera. Hay tiempo para una tercera, correcto. Y está claro que si no lucha, será amonestado y ganará la final del TIA. La final del TIA. Pues restan 23 segundos de agarrada en esta final, en esta grandísima final que le estamos llevando desde el terreno municipal, Luis Montano, Roberto Daría, a través de Biosfera Televisión. Vemos a ambos luchadores que intentaban un traspié, primero uno, luego el otro, y Seven Sweet tiene que ir a por él. Restan 10 segundos. Puede caer en separada esta primera agarrada. Sí, parece que el árbitro les va a dejar pasar y que se lo jueguen todos en la segunda. Es tiempo reglamentario. Primera agarrada separada. Pues el segundo enfrentamiento será decisivo. Si vence Seven Sweet, lo iremos a los 11. Si vence Camellita, pues el TIA ganará esta gran final. Por la segunda y definitiva agarrada entre estos dos luchadores. Correcto, segundo enfrentamiento con la primera separada. Lo hace por estrucha Atao Sicar, Seven Sweet García. Lo hace frente por estrucha Luis Urquía, José Manuel Martín, Camellita. Ambos luchadores acumulan dos amonestaciones. Podría acabar la lucha en esta agarrada o no. Para que no suceda, Seven Sweet García debe de dar en tierra con Camellita. A ver, lo intenta Seven Sweet García. Se defiende Camellita, llega fuera de las líneas de reglamentar el terreno, por lo tanto de nuevo centro el mismo. Amigo Jesús, mañana también se celebra un campeonato del Fajín en Playa Blanca, donde tú vas a participar en la categoría de cadetes. ¿Cómo ves a los rivales? El rival solo tengo uno, que es el Eliezer, solo se presenta un cadete, va a ser una final ya anticipada, una final al mejor de cinco creo que es, y solo con el Eliezer. A ver cómo sale. Bueno, pues nosotros estaremos allí y Ofera Televisión estará allí para también grabar ese fajín. Bien, pues nos centramos de nuevo en esta segunda agarrada. Amonestados por pasividad. Tres para ambos luchadores. Ahí lo intenta Seven Sweet. Ahora vemos a Seven Sweet intentándolo más que Camellita, pero le canta la tercera amonestación a ambos luchadores. Ahí lo está intentando Seven Sweet. De nuevo en la línea reglamentaria del terreno. Bueno, pues lo está intentando Seven Sweet García, sí, con Kibu Seven Sweet está yendo por él. El tiempo que se va, tengo el colegiado, debe que continúe. Pues a la arena Seven Sweet García, con ese vacío de mío. José Manuel Martín, Seven Sweet lo estaba intentando y Camellita en tierra con contra. Y se lleva la final para casa el TIA. Consigue José Manuel Martín el título de la 37ª edición Torneo de Función de la Caja de Canarias de categoría juvenil para el club de Unión Surtida, que de verdad que no recuerdo las temporadas que hace que el TIA juveniles, yo creo que es de la época de Kiri González, no consigue un título de juveniles el TIA. De todas maneras hay que felicitar a Seven Sweet, que ha hecho un gran labor por su equipo, pero hay que felicitar tanto a Seven Sweet, al Tao como al TIA por llevarse esta gran final. Es un gran trabajo de todos los chicos y sobre todo de Camillita, que dio en tierra con Seven Sweet.
Bien, pues a continuación será la entrega de trofeos. Y una vez finalizada la entrega de trofeos, pues será la gran final de la tercera categoría entre Escrucha Tinajo y Escrucha Unión Norte. La entrega de trofeos, en este caso, máximo tumbador, el ESE Martín. Luchador de la Unión Surtías de este torneo. Sí, es lo que estamos comentando, Surán, estado de forma, máximo tumbador en la Liga Cadete y máximo tumbador en la Liga Juvenil. Pues subcampeón, el Curucha Tao Sicar. Va a hacer entrega don José Torrestinga. En este caso actúa como alcalde central del Ayuntamiento de Daría. Subcampeón de esta 37ª edición, torneo de la Federación de la Caja de Canarias de Escalones Unidas, el Curucha Tao Sicar. Y a continuación pues será la entrega al campeón, el Luis Urtía. Bien, pues el campeón de esta 37 edición Torneo de Federación de la Caja de Canarias, Escrucha Unión Surtías, recoge José Manuel Martín, L.C. Martín y Alejandro, entrega José Juan Cruz, alcalde, presidente del Ayuntamiento de Tías. Bien, pues nosotros ya nos despedimos de nuestro invitado, Jesús, de verdad que gracias, amigo, has hecho un trabajo fenomenal, para ser tu primera vez. Suerte para mañana en ese fajín que estaremos nosotros para también llevarlo a través de la televisión. Y hasta luego, ha sido brutal. Ok, muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer transmitir esta final contigo y nos veremos mañana. Gracias, Jesús. Nosotros vamos a intentar de buscar algún protagonista juvenil y a continuación la gran final de la tercera categoría.